Bueno, chico. No, mentira, son las dos. Vamos acá, vamos a. Y mira, mira lo que estamos viendo, mira lo que estamos viendo, mira lo que estamos viendo. Han agregado cuatro nuevos jugadores: Mitoma del Brighton, Gaia del Valencia, Henderson del Al-Shabaab, creo que es, y Dante. Vuelve un histórico al club. Y es el único de los cuatro que tiene plus, que es el mapache, que no está nada mal. Así que vamos, 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 vamos a ver. Creo que no vamos a poder verlos adentro, pero bueno, vi que le mejoraron la velocidad, la defensa, así que de puta madre. Creo que es el que más y el único que me interesa de los cuatro. Y el único que entraría en el equipo actualmente, porque tengo varios de la League On. Así que vamos ahí, vemos acá Dante 70 de velocidad, 72 de pase, 70 de regate, 85 de defensa, 85 de físico. No está mal, la verdad, no está mal. Vámonos rápidamente a objetivos, a ver si hay algo nuevo. Mira, tengo un sobrecito. Cuidado. Cuidado que tengo un sobrecito. Vamos a en vivo. No han puesto nada, ¿no? Estamos a solo dos victorias de conseguir a Callum Wilson, que hoy también va a venirse en el directo de Cerrando el FUT Champions. Acá no hay nada. Hitos, creo que tampoco debería haber algo. No debería haber algo en hitos. Y no hay, claramente. Y aspectos básicos, obviamente que no. Vamos a SBCs, que se supone que debería estar el héroe. Esto ya estaban. Ya est Mejora de héroe de máximo 87. Ok, bueno, vence en 2 días. O sea, solo es hasta el martes. ¿Qué te piden? Te piden medio 86. Ok, bueno, no está caro, la verdad. Pero entiendo que nerfeado totalmente, bueno, va a ser un poco complicado. Vamos a ponerle en favoritos. Y han puesto algo más. Declan Rice. 78, medio elevado. Te puedo jugar de MC, DMC. Velocidad, bueno, más o menos. Pase también, bueno, bien, pase corto, pase largo, no está nada mal, aunque la visión me hubiese gustado un poquito más. Regate, agilidad, bueno, en la B. Regate bien. Control el balón bien, compostura bien, reacciones bien. Y acá es lo interesante, ¿no? Intercepciones 90, percepción defensiva 87, entradas 88, barridas 86, salto 81, energía 93, 81 de fuerza y 86 de agresividad. Le han puesto el plus de sangre fría. Creo que es el único jugador del FC24 con este plus. Mantiene especialmente el control de balón al regatear al trote y puede proteger el balón de los y las rivales más fuertes mucho mejor. Tiene también agresivo, tiene intercepción, tiene bloqueo y tiene pase largo. Es un muy buen contención, ¿eh? Te piden dos plantillas, un 85 y un IF y un 86. Bueno, pero está bien. Yo creo que está de puta madre. O sea, yo lo haría, si tuviese las medias, lo haría, sin ningún tipo de dudas. Y seguro lo haría a lo largo de la semana y posiblemente juguemos con él el clasificatorio. Pero bien, la verdad que bien, vamos a ponerlos en favoritos. Yo lo que quiero ahorita saber, con esto de la mejora de héroe de 87 máximo, vamos a irnos acá a Footbin. Y quiero saber una cosa que es la siguiente. El tema de los héroes que te pueden tocar y qué sería que esté bien y qué estaría mal. Otra cosa muy importante es cuánto cuesta el SBC. Ya sabrás Putin cuánto cuesta. Cuesta 70 y, en PC 76K y en Play o Xbox 73. Bueno, 75 ponemos un punto medio, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos la lista de los héroes que te puede salir. En la cual vamos a ordenarlo por precio de mayor a menor, los que primero sirven. Yaya Touré es un GG, pero una puta locura. Es lo mejor que te puede salir a nivel precio. De ahí viene Ramírez, 900K. Marquicio. Y creo que incluso metería a Loguairán, a Córdoba, en bien. De puta madre, te pasaste el juego. Esos 5. De ahí un bien normal pudo ser peor. Sidney Govou, Robbie King, Harry Kewell, Smolarek, Joe Cole,
Ledley King, Thomas Brolin, Jinsung Park, Capdevila, Ludovic Yuli, John Armen Rice, Steven McManaman, Hideo Nakata ya sería bordeando el me salvé, Jorge Campos, que no sé por qué está tan caro, Damacarus Bainsley, Samo Van Pastor, y acá ya empezamos con las Fs. Hasta Van Pastor, posiblemente a nivel económico, te sale rentable. A nivel que lo puedes utilizar, bueno, es otra cosa. London Donovan cuesta lo que te cuesta en PC. Kuwait cuesta lo que te cuesta en Play. Y acá, todos los que cuestan menos. Ice Scott, Rosicky, Rui Costa, Berbatov, Ljubber, Dudek, Solskjaer. Todos estos son Fs. Todos estos son Me Quiero Matar. Mostoboy, Sami Al-Jaber, Tim Cahill, Peter Crouch, Nawanka Kanu, Las Riken, y el peor de todos sería Clint Dempsey, que ya lo estuvimos probando, que no es mal jugador, pero la verdad, invertir 73k y que te salga uno de 19 es una F increíble. Así que ahí creo que para mí hay 3, que es Yaya Touré, Ramírez y Lloyd Marquicio, y de ahí por economía están varios que están de puta madre, y hay otros que la verdad es que mejor que no me toquen, ¿no? Vamos a volver al FIFA. Y bueno, son dos FCCs muy interesantes, la verdad. Muy interesantes. ¿Me voy a hacer a los dos? Posiblemente. Posiblemente incluso este lo intente hacer ahora. Pero no estoy seguro si me llega. Así que vamos a ver. Así que esto ha sido todo. Y nos vemos más tarde. Porque, bueno, ahora, de repente, si lo estás viendo, estoy ahora en directo terminando el Full Champions y a ver si nos podemos craftear alguno de estos con las recompensas a uno de estas dos SBCs, que estaría de puta madre. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Bueno, al final, si me lo hice, soy un puto ludópata y vamos a hacer el héroe. Bueno, ya lo hemos hecho, vamos a ver qué onda. Vamos a hacer esto. Obviamente, esto va a ser una F, pero de una forma... Ay, Dios, por lo menos que valga lo que gasté. Por lo menos que valga lo que gasté. Es lo único que pido. Ya. Primero lo importante. Ya. McManaman. A ver. A ver. Espera. McManaman. No, McManaman. Stats. No. Rating. Máximo 87. O sea, es un máximo 87 y me salió un 87. Bango. McManaman a nivel de precio. Bueno, 107. Bueno. Me salió rentable, entre comillas. Es usable. A ver. Elevado medio. Mete 83. De pojar de MD, MI, MSO y ED. Bueno, bien. 87, aceleración 90 de velocidad. Posicionamiento de 86. Finalización 75. Visión 87. Pase corto 86. Es más un MSO que un delantero. Hay que ser sinceros, 82 de agilidad, 91 de regate, cultura en 87, bueno, energía me chupa un huevo, fuerza 75, va. O en el Liverpool, en el Madrid y en el City, me gusta, me agrada este tipo. ¿Y qué tiene? Tiene tiro bombeado, tiene técnico, tiene primer toque y tiene implacable, o sea, no corre todo el partido. Bueno, McManaman.
O sea, no me alegro para nada. Hubiese preferido mil veces otros jugadores. Pero pudo ser peor, creo yo, ¿no? ¿O no?